Compromiso, saben, es conectarlo con los expertos para que contesten todas las dudas que ustedes tienen, sobre todo en cuestión de salud. Vámonos con esta. Doctor, viene desde Nueva York. Hola, doctor Juan. Mi nombre es Jessica Martínez, de la ciudad de Nueva York. Y quiero saber qué errores puedo estar cometiendo que me mantengan el metabolismo lento a pesar de que yo hago ejercicio. Creo que, doctor, esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen cuando están tratando de bajar de peso, estar sanas, y nomás no logran cambiar la báscula. Sí, yo creo que a muchas personas les sucede esto, específicamente a mujeres luego de cierta edad, cuando el metabolismo básicamente disminuye. Hay varias cosas que tienen que tener en mente. Número uno, hay personas que siguen una dieta demasiado restrictiva. ¿Qué quiere decir eso, Carla? Una dieta restrictiva es cuando la persona dice, voy a bajar de peso, voy a consumir menos de 1000 calorías al día. Al principio empiezan a bajar de peso, pero el cuerpo es sumamente inteligente y dice, ay, no me están dando mucha alimentación, tengo que bajar el metabolismo, tengo que conservar energía. Entonces ahí te baja el metabolismo. Número dos, una dieta que sea demasiado baja en sal, y el sal tiene yodo. ¿Por qué? Porque el yodo es lo que le da alimentación a un órgano que tenemos aquí, una glandulita que se llama la tiroides. Y la tiroides es como el termostato. Es como el termostato del cuerpo y es lo que te ayuda con el metabolismo. Obviamente, no les estoy diciendo que coman toda la sal del mundo. Eso ya mismo lo discutimos, ¿no? Eso es lo que quiero saber, doctor, porque entonces ahí uno de los errores más comunes es precisamente eso, que nos pasamos de sal. Pero ahora con lo que estás diciendo también es importante entender que es necesaria. ¿Cuál es el consumo adecuado? Como todo, Carla. O sea, cuando nosotros hablamos de dieta, cuando hablamos de sal, siempre hablamos de un balance. Las personas deben consumir, miren, uno consume, yo les voy a decir, el consumo de sal, más o menos una cucharadita así, ¿lo pueden ver ahí? Eso es al día. A ver, ahí, al día. Esos son 1,500 a 2,000 más o menos miligramos de sodio al día. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Si tú no estás consumiendo nada de sal al día, nada de yodo, puede ser que tu metabolismo baje, ¿okay? ¿Qué sucede? Lo otro que es importante, ahí lo tienen en pantalla, miren, entre 1,500 y más o menos 2,000, 2,300 miligramos. La hidratación. Cuando usted no se hidrata bien, también el metabolismo puede disminuir. ¿Cuánta agua necesitan? Les voy a dar más o menos en términos de copas, pero una de las cosas que yo siempre digo, oiga, cuando usted va al baño tiene que estar pendiente si su orina está clarita. Eso básicamente quiere decir que está bien hidratado. Más o menos en hombres, 13 copitas, que son como 3 litros de agua al día, es lo que nos dice la Asociación Americana de Medicina, y 9 vasos, que es un poquito más de 2 litros para las mujeres. Ok, perfecto. Ah, y cuando hablamos de tomar agua, acuérdense, hay algunas, especialmente en el verano, hay algunas frutas que tienen también mucha agua, como la sandía, por ejemplo, tiene mucha agua. El melón, el pepino, todo esto, ¿no? Todo eso. Ah, bueno. O sea, que no tiene que ser todo el tiempo agua. Perfecto. Ahora, sé que tienes también cositas que nos pueden ayudar a acelerar el metabolismo. Sí, tú sabes que, mira, se lo voy a enseñar. Miren, a ver. El Meta Boost de Entalla es específicamente para eso. ¿Qué es lo que el Meta Boost? Tiene una infusión de té verde que te ayuda a aumentar el metabolismo. Obviamente, en el contexto de nuestra dieta, de nuestro sistema de alimentación y el kit de Entalla, en donde usted está tomándose los batidos de proteína, sustituyendo por comidas, está utilizando el Super Slim Café, que también te ayuda a bajar de peso, y el Will Powder, que obviamente es para bajar la ansiedad de comer. Ese es el kit de Entalla completo, pero en específico el Meta Boost, por eso tiene el nombre, es para aumentar el metabolismo. Las gomitas también para bajar un poco esas ganas de comer todo el tiempo. Así que ya usted sabe, para aumentar su metabolismo, bajar de peso, consiga ese kit de Entalla en mientalla.com, mientalla.com, o llame al 1-855-736-3346, 1-855-736-3346.
un consejo que les voy a dar para esas personas que están siguiendo el sistema y usando el kit de entalla. Si se toman el Super Slim Café en la mañana, utilicen el Meta Boost en la tarde, okay. Porque el café más el Meta Boost a la misma vez puede ser que van a estar demasiado hiperactivos en el día, y hay gente que si siente un poquito de esa hiperactividad puede ser que te sientas un poquito mal, ¿no? Entonces, Super Slim Café en la mañana y el Meta Boost en la tarde.